solidaridad de Cuba, que es realmente la Comisión Binacional Cuba-Nicaragua. Mira, que se elimine el centro de detenciones que Estados Unidos montó en Guantánamo, donde se ha torturado y se ha vejado a los prisioneros, es un hecho positivo. Es una decisión que lógicamente vemos bien. Desde el punto de vista de Cuba no es suficiente. Falta ahora cerrar la base naval que Estados Unidos tiene ahí, que no necesita para ningún tipo de uso militar ni de otra naturaleza, y devolverle a Cuba el territorio. Es decir, aspiramos un día a poder ejercer soberanía otra vez sobre esa parte de nuestro territorio donde ha estado funcionando contra nuestra voluntad una base militar norteamericana.